Recordad que dentro del predicado siempre... A ver, ¿se puede saber qué os pasa hoy? Hugo, ¿cuál es el problema? No pasa nada, doña Paula. Son cosas nuestras que a usted no le interesan. ¿Cómo que no me interesan? Dime ahora mismo lo que está pasando, si no me veré obligada a expulsarte. Por faltarme el respeto a mí y a tus compañeros. Ya le he dicho que son cosas nuestras. Así que haga lo que tenga que hacer. Recoge tus cosas ahora mismo. Vete al despacho de don Faustino y le dices que te he expulsado yo y por lo que te he expulsado. Como usted quiera. Adiós. Ya le daré yo luego el parte. Los demás seguimos con la clase. ¡Silencio, por favor! Buenas. Paula, ¿qué ha pasado con Hugo? Lo de siempre. Ese niño cada día se comporta peor. Mujer, no será para tanto. Ya sabes cómo son los adolescentes. Y Hugo no va a ser diferente a los demás. ¿Qué te digo yo que lo de ese niño no es normal? Hay algo en él que me asusta. Bueno. Tranquilízate. Con un poco de suerte, el año que viene no tendrás que soportarlo. ¿Pero es que tú te piensas que con las evaluaciones que tiene pendiente va a aprobar? Estás loco. Yo lo que digo es que si le echamos una mano, es posible que pase con un aprobadillo raspado y así todos tranquilos. Mira, ya sabes lo que opino yo a ese respecto. No contéis conmigo para semejante engaño. Prefiero aguantarlo un año más. Al fin y al cabo, déjalo, solo son obsesiones mías. Ya se me pasará. Ya. Por cierto. Calla. Hace mucho que no te veo. Si te van a oír. Quita. La verdad es que me vendría muy bien. Vale. Pues a la una donde siempre. Ahí te espera. ¿Estás loco? Cualquier día nos van a pillar. Calla, loca. No sabes cómo han sido estos momentos. ¿Y tu mujer? ¿No es a lo mismo? Joder, tía. Siempre me fastidias estos momentos. Ya sabes lo que yo quiero. Es poder tener estos momentos libremente. No escondidos, como siempre. Venga. Pero ya sabes que no es tan fácil. Además están mis hijos. Me moriría si tuviera que renunciar a ellos. Además tú sabes que yo solo te quiero a ti. Aunque siga viviendo con ella. Yo no tengo tan claro. Justino, lo mejor es que lo dejemos. Si tú no puedes renunciar a tus hijos, yo no puedo renunciar a ser feliz. Venga, Paula. La culpa es de ese mamón de Hugo. Mañana seguro que lo ves de diferente manera. Que no, Faustino. Que se acabó. Este ha sido nuestro último momento. Adiós. Thank you.
Hasta luego, doña Paula. Adiós, Hugo. El proceso de la fotosíntesis es de gran importancia para lo que es la energía de las plantas, porque... Hugo, dime la diferencia entre la fotosíntesis y la respiración humana. ¿Por qué me lo pregunta a mí? Es que no hay otro más tonto. ¿Cómo has dicho? Pide perdón ahora mismo o me veré obligado a expulsarte, y esta vez será para mucho tiempo. Pues mira, no pienso pedirte perdón. Pues no me dejas otra opción. Anda, recoge tus cosas y te vas al despacho del director. Me esperas allí. ¡Venga! Como usted quiera. Adiós. Bueno, venga, seguimos. La fotosíntesis. Proceso indiscutiblemente... ¿Qué significa esto? Pues está muy claro, digo yo. Pues para mí no está tan claro. Ya sé que tienes una gran imaginación. Por lo que veo, una mente muy calenturienta. Mire, a mí no me venga con monsergas. Yo sé muy bien lo que se trae entre manos con don Faustino. Y creo que no soy el único. Lo que pasa es que yo les he pillado infragante. ¿Pero qué estás diciendo? Don Faustino y yo somos compañeros de trabajo y aparte muy buenos amigos. Ya. Entonces no le importará que se lo diga al director. Ya que don Faustino me acaba de mandar a su despacho. Creo que le voy a decir todo lo que he visto. Mira, Hugo. ¿Qué es lo que quieres sacar con este chantaje? Porque no puedo llamarlo de otra manera. No se trata de ningún chantaje. Simplemente yo quiero algo. Y usted me lo va a dar. Así de sencillo. ¿Y qué es lo que quiere, si puede saberse? En primer lugar, y como sé que quiere librarse de mí, me va a aprobar la recuperación de todas las evaluaciones. Y también hará que lo haga don Faustino, ya que como bien sabemos usted y yo, no se lo podrá negar. Mira, Hugo, me parece que te estás pasando. No voy a consentir que un niñato como tú me amenace de esta manera. Pues habérselo pensado antes. Además, por haberme llamado niñato, a todo esto que le he dicho le vamos a añadir un premio. Pero tú estás loco. Mira, lo de las evaluaciones todavía puedo pasar. Pero lo del premio ni... Pues entonces me pondré a gritar y veremos a ver qué piensa el director cuando le diga que he intentado abusar de mí. Tranquilízate, Hugo. Tranquilízate. Haré lo que me pides, ¿vale? Pero no grites. Pasa, Hugo. ¿Qué es lo que has hecho esta vez? Nada, lo de siempre. Que don Faustino me tiene manía. Hombre, no creo que eso sea así. No es la primera vez que viene a mi despacho y no todas las veces ha sido enviado por don Faustino. Bueno, lo que usted diga. Pero esta vez le aseguro que ha sido sin razón. Vamos a ver, Hugo. Esta vez me veo en la obligación de dar parte al consejo escolar. Pues don Faustino pide que, por mi incidencia,
se considere una falta grave. Y la expulsión va a ser por 15 días. Usted haga lo que tenga que hacer. Bien, pero en estos casos se lo tenemos que comunicar a tus padres. Tienes que decir a tu padre que se pase mañana por aquí para poder hablar con él. Mi padre no puede venir. Está muy ocupado con sus negocios. No, pues se lo dices a tu madre. Mi madre tampoco puede. Ahora está de viaje en Lisboa con la Asociación de Mujeres Progresistas. ¿Entonces? ¿Quién cuida de ti, tú y tu hermana? Nos apañamos solos. No se preocupe, si ya estamos acostumbrados. Pues sí me preocupo. Tu situación en el colegio es muy comprometida. Falta muy poco para el final de curso y, por lo que veo, las expectativas de que pases a bachillerato son nulas. Vamos, lo veo muy difícil. Tendrías que apretar mucho en esta evaluación. Tranquilo. Le prometo que las cosas van a cambiar a partir de hoy. Estoy seguro de que voy a aprobar todo. Y así se podrán librar de mí. Bueno, pues quedamos a la espera de lo que decida el Consejo Escolar. Puedes irte. Hasta mañana. Sí, hasta mañana. Hola, Paula. Hola. Últimamente se me hace muy caro verte. Sí. Ya sabes que en esta época, con las evaluaciones, ando un poco liada. Espero que te vaya a contar a ti. Ya. Pero me gustaría que tuvieras un ratito para mí. Mira, Faustino. Ya dije que lo nuestro se había acabado. Además, ¿qué coño hago yo dando explicaciones a ti? Oye. Que yo solo intentaba ser amable. Sí, ya sé lo que intentabas tú. Lo que intentan todos. Vete a la mierda, Faustino. Vale. Ya me voy. Joder, cómo está la cosa.